Bueno, aquí estoy hojeando un libro de Jack Kerouac, Ángeles de Desolación, para ver si encuentro una parte que pueda leer. Ha respetado el título en inglés, el título original, Desolation Angels. Y bueno, Jack Kerouac es el primer beatnik, ¿no? El primero de los que fue llamado la generación beatnik de escritores. Que estuvieron también con él Allen Ginsberg, Gregory Corso, el tío Bill Burroughs. Bueno, y voy a ver qué parte puedo leerles. Ruth Erickson tenía un perro enorme en el apartamento. Jim, que era un gigantesco perro policía alemán, o pastor, o lobo, al que entusiasmaba luchar conmigo en el encerado suelo de madera junto a las chimeneas. Hubiera devorado toda una asamblea de maleantes y poetas a la primera orden, pero sabía que Ruth Erickson me apreciaba. Ruth Erickson le llamaba a su amante. De vez en cuando le sacaba a pasear con correa para hacer un favor a Ruth, para que corriera junto a las cunetas para hacer sus pis y trabajos. Era tan fuerte que podía arrastrar a cualquiera durante media manzana, siguiendo un rastro. Una vez que vi otro perro, tuve que hincar mis talones en la acera para contenerle. Le dije a Ruth Erickson que era cruel mantener semejante monstruo amarrado con una correa en una casa, pero resultó que había estado a punto de morir hacía poco. Y fue Erickson quien le salvó la vida, cuidándolo durante 24 horas seguidas. Realmente lo adoraba. Tenía una chimenea en su propio cuarto y las joyas en el tocador. Una vez vi allí a un franco canadiense de Montreal, de quien desconfiaba. Me pidió prestado $5 y nunca los devolvió. Escurrirse con uno de sus caros anillos. Ella me hizo preguntas sobre quién podría haberlo agarrado. No era Lace, no era Simon, no era Irving. Desde luego no era yo. Ha sido ese granuja de Montreal. Ella quería de verdad que yo fuera su amante, en cierto modo, pero yo amaba a Ruth Hipper, así que no había más que hablar. Pasábamos largas tardes charlando y mirándonos a los ojos. Cuando Ruth Hipper volvía de trabajar, cocinábamos espaguetis y deliciosos platos a la luz de las velas. Cada noche llegaba algún amante en potencia para Erickson, pero ella los rechazaba a todos, docenas, excepto el franco canadiense, que nunca le hizo caso, excepto tal vez a Ruth Hipper cuando yo estaba afuera, y Tim McCaffrey, que sí que le hizo el amor. Con mis bendiciones, según dijo. Él vino en persona, un joven periodista de Newsweek con el pelo a lo James Dean, a preguntarme qué me parecía. Por lo visto, Erickson le había enviado a mí para que me tomara el pelo. ¿Quién podría pensar en nada mejor o peor? ¿Por qué peor? Porque el mejor regalo de la tierra, con mucho, el inseminar a una mujer, el poder sentirlo así, el hombre torturado conduce a los niños que se desgarran fuera del útero pidiendo compasión a gritos, como si los arrojaran a los cocodrilos de la vida, en el río de las vidas, que es lo que es el nacer. Oh, damas y caballeros de la gentil Escocia, los niños que nacen gritando en este pueblo, escribí una vez, son ejemplos miserables de lo que ocurre en todas partes. Las niñitas proyectan sombras en la acera más pequeñas que la sombra de la muerte en este pueblo, escribí a sí mismo. Ambas Ruths nacieron como niñitas dando gritos, pero a la edad de 14 años sintieron de pronto el ansia sexual y repentinamente de hacer a los otros gozar y sollozar. Es espantoso. La principal enseñanza del maestro Buda fue: no más reencarnaciones. Pero esta enseñanza fue abandonada, ocultada, controvertida,
vuelta del revés y difamada por el Zen. La invención de Mara la tentadora, Mara la loca, Mara el diablo. Hoy en día se publican largos libros intelectuales acerca del Zen, que no es sino la lucha personal del demonio contra la esencial enseñanza de Buda, que dijo a sus 1250 discípulos cuando la cortesana Amra y sus doncellas se acercaban con regalos por la campiña bengalí: aunque es hermosa y de talento, mejor os sería caer en las fauces del tigre que caer en su trama de planes. Oyes, queriendo con esto decir que por cada Claire Gable o Gary Cooper que nace, con toda la, por así llamarla, gloria, o un Hemingway que va con ellos, hay también enfermedad, podredumbre, tristeza, lamentación, vejez, muerte, descomposición. Es decir, que por cada dulce montoncito de un recién nacido al que las mujeres canturrean, hay una inmensa carne corrompida que hacen arder lentos gusanos en las tumbas de esta tierra.